Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:40 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los últimos graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esto es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema Cultura Yoreme del municipio del Fuerte del Norte de Sinaloa. Los indígenas mayos se llaman a sí mismos yoremes. Viven en el río Mayo, en el sur del estado de Sonora. Más sin embargo, los yoremes que trato y conozco con ese nombre viven por el río Fuerte, en el norte de Sinaloa. Viven y siguen viviendo su cristianismo en régimen de total autogestiones. Conservan su gobierno tradicional, el cual se integra en el Consejo Supremo, encabezado por el Cobanaro, jefe encargado de mantener la unidad y preservar la filosofía ancestral y las costumbres. La población yoreme del municipio de Fuerte es de aproximadamente el 15% del total del municipio, contando con cerca de 48 comunidades integradas en su mayoría por yoremes, entre los que destacan Mochicahui, ubicado a 18 kilómetros de aquí de esta ciudad de Los Mochis, donde además de respirar un ambiente colonial en algunas edificaciones, usted puede visitar el Instituto de Antropología, el Cerro de la Tortuga, la Iglesia, Capomo, situado a 15 kilómetros del fuerte, que se distingue por su medicina indígena tradicional y piezas únicas de barro elaborado a mano por sus alfareras, y Tehueco, donde se puede visitar su actual iglesia, la ruina de una antigua iglesia construida por los misioneros jesuitas y su centro ceremonial en la Ramada. Existen 7 centros ceremoniales: Mochicahui, Jaguara II, Tepucahui, Capomos, Sibirijua, Tehuecos y Charay. Lugares donde se congregan los habitantes de las comunidades indígenas de los alrededores para la realización de sus reuniones o eventos especiales, rituales. Pero también se reúnen en el poblado, aquí en el 5 de mayo, también se reúnen en Charay, también se reúnen en La Constancia. Y hay varios lugares, aunque no son centros ceremoniales específicos, pero sí son lugares de reunión de estos grupos. En Semana Santa, el Día de Muertos, hacen sus fiestas decembrinas y todas las que hacen especialmente en honor a sus santos, como son San Juan, San Antonio, la Virgen de la Candelaria, San Jerónimo, San Miguel, la Virgen de Guadalupe, la Santa Cruz, la Virgen María, la Virgen de la Purísima Concepción, entre otras, donde se pueden apreciar sus danzas tradicionales como el pascola, el venado, los matachines, que representan el espíritu festivo del pueblo yoreme, además de saborear el guacabaqui, que junto con las tortillas de nixtamal de maíz con sal, cebolla y orégano, la gallina pinta, tamales de yorimuni, el pipián de iguana, los quelites y el atole de maíz, representan los platillos típicos de esta cultura tan hermosa que nos ha tocado visitarlo y estar con ellos. Sin duda, Mochicahui, La Misión, Charay, Tehuepo, Capomo y Jaguara son pueblos que conservan arraigadas y profundas tradiciones yoremes, donde usted puede apreciar fielmente la grandeza de un pueblo que ha luchado por conservar sus tradiciones por más de 400 años. La cuenca del río Fuerte está considerado como muy rica en inscripciones rupestres dejadas por un grupo de indígenas que siglos atrás transitaban por el corredor migratorio sinaloense, los nahuas. Muchos de ellos todavía no han sido estudiados, incluso el acceso a los mismos es un tanto difícil. En el Cerro de la Máscara es un complejo de petroglifos considerado como uno de los principales de nuestro estado, por el número de grabados y la diversidad de contenidos. Es un pueblo
Es un lugar sagrado para nuestros pueblos indígenas. Se ubica en las márgenes del río Fuerte, aproximadamente a 5 kilómetros de la ciudad del Fuerte. En total existen aproximadamente 45 piedras que en conjunto contienen más de 100 grabados, cuya antigüedad se estima entre los 800 y los 2500. En etapas diferentes se explican y que por la memoria histórica deben preceder a migraciones aztecas, destacando entre ellos la piedra enterrada de la diosa de la fertilidad o mujer parturienta, el jefe, piedra de los picos, las pinzas o los pasos, la flor grabados geométricamente, rostros entre otros y así como los animales. La cestería, mueblería y tejido de palma, alfarería, ebanistería y textilería conforman las artesanías de estos municipios que poseen una de las muestras más ricas del estado de Sinaloa, destacando hermosos trabajos artesanales elaborados principalmente por artesanos yoremes, entre los que los destacan las cobijas y los zarapes de lana de la Alameda, ollas y losas de barro hechas en capomos, figura tallada de madera principalmente de judíos y danzantes de venado y pascola elaborados en capomos y mochicahui, sombreros, canastas, bolsas y otros artículos tejidos en palma de Bamicori, El Realito, Tetaroa y los de Vega, sillas y mesas de guásima hechos en capomos, bules pintados por Ángelo en el Fuerte, además de la vestimenta e indumentaria que utilizan los mayos en sus festividades religiosas y paganas, como los tenábaris, los ayales, las máscaras, los coyolis, cabeza de venado, las jiriquías elaborados en capomos, mochicahui, y la Alameda y otras comunidades yoremes. Las fiestas tradicionales de nuestra ciudad cabecera, como el Viacrucis de Semana Santa, con más de 15 años de tradición, las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre, la tradicional feria del 20 de noviembre, el Festival Cultural Carapoa, donde se celebra la fundación del Fuerte, la celebración de la Virgen de Guadalupe, el baile del reencuentro del Club de Leones, el Festival Cultural Cobaes y el baile de Año Nuevo. Los platillos típicos de esta región son cocido, colachi, chilorio, machaca, caldillo, picadillo, arroz, gorditas, tostadas, tacos dorados, panela fresca, menudo, pozole, tamales de piña, de carne, de elote y de dulces, caldo de carne, barbacoa. En la cabecera municipal se ha hecho costumbre los platillos a base de lobina, como los chicharrones, callos, albóndigas, filete zarandeado, empanizado o flameado, así como las mariscadas y los langostinos, los cauques, preparados de diferentes maneras. En dulce encontramos pipitorias y arroz con leche, jamoncillos, cocadas, capirotada, tacuarines, coricos, empanadas de colachi y de leche, quemadas, semitas, melcochas, buñuelos y gorditas de queso. La bebida típica son de atole, de pinole y el de maíz, el agua de cebada, de horchata y de diferentes sabores de frutas de la temporada. Los atractivos turísticos, naturales, históricos y arquitectónicos, sus fuertes tradiciones indígenas, representan la mayoría de las posibilidades turísticas del municipio, ya que este queda comprendido dentro del circuito turístico Los Mochis, Mochicahui, El Fuerte y Choice. Entre sus atractivos naturales resaltan sus montañas, su río y de luego las dos grandes presas, donde se practica la pesca deportiva, la caza de la paloma y de otras especies menores como el conejo, el mapache y el venado cola blanca, entre otros. Los vestigios prehispánicos que se localizan en la piedra escrita, los del arroyo de los zapotes, los del cerro de la máscara y los de los cerros cercanos a Mochicahui, son petroglifos de gran interés histórico y turístico. Por otra parte, Mochicahui, la misión Charay, Capomos y Jaguara son pueblos que conservan arraigadas tradiciones indígenas mayos que se pueden vivir plenamente siguiendo la calendarización de sus fiestas, tales como Navidad, Día de Muertos, Día de San Juan, Semana Santa y el Día de las Candelarias, entre otras, donde se puede apreciar su música, sus bailes, sus comidas y sus vestimentas. Son fiestas donde sobresalen las danzas del pascola, del venado y matachines, que representan el espíritu festivo del pueblo yoreme. Indiscutiblemente que el mayor de los atractivos turísticos en su cabecera municipal, ya que es una de las poblaciones más hermosas del estado de Sinaloa, donde se aprecia una arquitectura de la época colonial
en la mayoría de las edificaciones del primero y segundo cuadro, donde resalta el Templo del Sagrado Corazón del siglo XVIII, su monumental Palacio Municipal del siglo XIX, su museo y biblioteca, la Plaza de Armas y la Posada de Hidalgo, construida en el siglo pasado, y las ruinas del Fuerte de Montes Claros, construido en la época colonial. Esto es parte de la historia de lo que es este hermoso municipio del Fuerte y sus costumbres y sus tradiciones. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.